Ah, ya volvió. No, dale, mete. Ogra, ya aquí está. Ogra. Se dice como un fuerte ronco. Papita, no, 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 no,
Sí, hola. Un poquito de gracia de la sí, hola, hola, ok. Ok, probando, probando. Sí. Que tiene como patrona a Nuestra Señora de la Soledad, de este pueblo de Tehuixtepec. Vamos a pedir también por Carlos Basilio Vázquez, que es el comisario municipal, Eugenio Maldonado García, Fernando Maldonado Matías, Rodrigo Maldonado García, Mauricio Mendoza Espinovarro y Quirino de la Cruz, y todas las familias que forman parte de esta comunidad, para que el Señor les bendiga, les acompañe y les ayude en todas sus necesidades. Vamos juntos a pedirle a Dios que perdone nuestros pecados. Vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, inmensa bondad. Nuestros ruegos y perdona nuestros pecados, para que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Las capillas son un lugar sagrado donde venimos a encontrarnos con Dios. Dios se hace presente en la vida de la comunidad. Dios quiere mostrar su amor. Dios quiere bendecir a esta comunidad. Por eso es muy importante que hoy que vamos a bendecir este lugar lo cuiden. Además, que lo cuiden de qué, pues de que se conserve bien, y además también que lo cuiden para que no se vaya a profanar este lugar sagrado. ¿Qué es profanar? Simple y sencillamente para que no le den mal uso a esta capilla. Hoy se la voy a pasar, pero nunca debe haber un baño frente de una capilla. Vamos a bendecir este lugar, es un lugar sagrado. ¿Sí? Entonces, es importante. Yo no estoy en contra de que convivan, de que se alegren. Sí, pero háganlo de los animales que tienen ustedes para, precisamente para sus fiestas. Yo sé que hoy se alegra porque esta capilla les costó mucho esfuerzo, les costó mucho trabajo, y anduvieron y anduvieron. Cuando yo vine por primera vez le dije, que no estamos chiquitos tu capilla, ahora es una bonita, una linda. Y hace un tiempo que vine, ya vi la capilla, muy bien. Así es importante, ¿no? La no tenía piso. Y ahora ya lo lograron, qué bueno, a mí me da gusto, a mí me alegra. Pero también tenemos que cuidar este lugar, ¿sí? Y tenemos que poner de manifiesto que este lugar es sagrado. Este lugar es donde venimos a encontrarnos con quién, con Dios. Por eso es muy importante que lo entendamos, pues, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer sus fiestas, pues háganos en los lugares que ustedes quieren para sus fiestas.
este lugar es sagrado. Y por eso lo vamos a bendecir, por eso le vamos a pedir a Dios que derrame su bendición sobre estas paredes, sobre este lugar, para que Dios habite aquí. Y cuando venga la comunidad o cuando vengan algunas familias a visitar una capilla, pues se encuentren con Dios. Se encuentren con Dios. Entonces, importante lo que hoy les estoy diciendo. Si ustedes no cuidan este lugar, ¿quién lo va a cuidar? Nadie. ¿Ya? A mí me da gusto. Ahorita también ya bendecimos la escuela, la escuela muy bonita, ¿ya? Hoy la capilla, qué bueno. Esto quiere decir que están trabajando y que están con la ayuda de las autoridades y de donde ustedes pertenecen. Pero bueno, aquí lo más importante es que ustedes vayan progresando poco a poco. Pero sí, muy importante es que cuidemos los lugares. Así como se cuida también una escuela, así también tenemos que cuidar una capilla. Así también como el comisario cuida de su comisaría, así también tenemos que cuidar los lugares donde la comunidad se reúne. ¿Verdad? Pero hay que saber distinguir. ¿Verdad? Hay que saber distinguir. Yo no me voy a meter a la comisaría a celebrarles una misa. ¿Por qué? Porque ese lugar es para la autoridad municipal de este pueblo. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Yo no voy a ir a la escuela. Vamos a bendecir a las autoridades también del municipio y del pueblo para que también ellos sean los custodios de los lugares que tienen para encontrarse en la comunidad y encontrarse también con Dios en esta capilla. Pónganse de pie. Oremos. A ti, Señor y Dios nuestro, elevamos hoy nuestra oración, hecha alabanza y acción de gracias por esta comunidad que hoy bendice este lugar sagrado para encontrarse con Dios y encontrarse entre ellos con la comunidad. Tú eres el Dios que nos salva, la palabra que se hace revelación, la luz que nos ilumina. Por eso el hombre siempre ha intentado conocerte, ha buscado tu rostro, ha querido ver tu imagen, pero tú escapas de nuestros ojos y no puedes ser encerrado en la mirada de los hombres. Tú eres el absoluto, la perfección total, la omnipotencia, la eternidad, la abundancia, la plenitud. Creemos que estás siempre a nuestro lado. Creemos que vivirás aquí, en esta capilla, para encontrarnos contigo. Y te nos vas a mostrar como un Dios lleno de amor, como un Dios misericordioso, como un Dios bueno para nosotros. Sabemos también que te manifiestas en todos los hombres buenos y santos que han vivido en nuestro mundo. Te ofrecemos este lugar como patrona a la Virgen María, en Nuestra Señora de la Soledad. Te damos gracias por esta imagen suya, porque nos recuerda su amor y solicitud maternal. En los santos vemos un ejemplo luminoso de fidelidad a ti. Es por ello que estarán en nuestra capilla y nos ayudará a comprender el compromiso por vivir el Evangelio de tu Hijo. Acepta, Padre bueno, nuestra alabanza junto con la súplica filial de sentir siempre tu presencia y tu salvación a través de los signos e imágenes que nos recuerdan tu perenne amor hacia nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre Todopoderoso, Señor, el fuerte del Espíritu, la vida fuerte del Espíritu, dígnate bendecir esta agua. Y vamos a utilizar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados, para alcanzar la protección de tu gracia contra todas las enfermedades y chanzas del enemigo. Concédenos, Señor, que esta agua venga a los signos de salvación, para que nos acerquemos a ti con corazón limpio y evitemos todo el mal del alma y del cuerpo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre este lugar y permanezca en él para siempre. Amén.
Voy a bendecir las columnas. Las columnas tienen un sentido. Tienen que ser seis de cada lado. Y ese es donde está cimentada la iglesia, en los apóstoles, los que siguieron a Jesús, los amigos más íntimos de Jesús. Por eso vamos a rociarles de agua bendita a cada uno de los pilares que son fuertes. Sin esos pilares la capilla se viene abajo. Sin los pilares de Cristo y de los apóstoles, la iglesia también. Podemos cantar algo también. El Espíritu Santo. Thank you.
Están corriendo. Sí, la gente viene. Coman todos de él.
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Aquí está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Leopoldo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Familiares y amigos nuestros, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, de San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de alegría porque somos hijos de Dios, ofrecemos al Padre nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad, y que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente el signo de la paz. Thank you.
el perdón de nuestros pecados, que con tu gracia podemos evitarlo de ahora en adelante y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, quien les acompañe siempre. Que la alegría del Señor puede estar en paz. La bendición de tu gracia contra todas las enfermedades alcanza el enemigo. Concédenos, Señor, que esta agua nos sirva para acercarnos a ti con un corazón limpio y evitemos todo el bien del alma y del cuerpo. Jesucristo nuestro Señor. ¿Listo? Thank you.
Thank you.